Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Antes de empezar, por favor suscríbete a mi canal YouTube y pon un comentario a este video para elegir un tema para las siguientes píldoras. Yo soy Giancarlo, soy profesor de diseño y fabricación digital y soy un entrenador certificado McNeely Autodesk. Acabo de publicar un libro que se llama Simplified Complexity. El libro se encuentra en mi página web, la URL sc.giancarlodimarco.com.mx. También me pueden encontrar en redes sociales, esto es mi nombre, GiancaDM, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. En mi página web, giancarlodimarco.com.mx, se encuentran también cursos, talleres, tanto presenciales como en líneas. Hoy vamos a platicar de un tema en particular que es aparentemente sencillo, pero como siempre a mí me gusta un poco llevar las cosas sencillas a otro nivel. Entonces vamos a platicar un momento de trim y split, pero con las implicaciones topológicas que estos comandos tienen a la hora de utilizarlos en Rhino con geometría NURBS. Entonces, estamos en la interfaz de Rhino y vamos a diseñar, por ejemplo, algo sencillo para empezar a entender cómo funciona esta herramienta. Voy a diseñar simplemente una curva de forma libre. No me interesa la update de Java. Vamos a diseñar una curva de forma libre y voy a diseñar otra curva de forma lineal que pasa a través de la primera. Entonces es evidente que, como estamos dibujando en el plano, las dos curvas tienen intersecciones físicas en estos tres puntos. Entonces a la hora, por ejemplo, de intersectar estos objetos con un comando como intersect, evidentemente se generan tres puntos de intersección. Así que a la hora de utilizar el comando trim, queriendo cortar con esta línea trozos de la curva de forma libre, evidentemente el comando puede encontrar una solución y lograr eliminar partes de la curva de forma libre. Esto es porque las dos curvas están intersectando físicamente, pero si yo ahora en este momento voy a levantar la línea y regreso en la vista superior y repito el comando de intersección entre las dos curvas, evidentemente el comando nos dice que no ha encontrado alguna intersección entre las dos. Si vamos a utilizar el comando trim e intentamos cortar con esta línea la curva, vemos que también en este caso el comando no funciona. Pero hay una manera de hacer que esta intersección o este corte funcione igualmente, que es activar la opción Apparent Intersections a la línea de comando. Entonces, si yo pico en esta opción y activo esta opción de Apparent Intersection, a la hora de picar en una de estas áreas, independientemente del hecho que la línea, la curva de forma libre, se intersecten o no, Rhino es capaz de recortar una parte de la curva porque visualmente hay una intersección aparente entre las dos entidades. Así que podemos, por ejemplo, cortar los varios trozos de la curva de forma libre simplemente porque en proyección superior las dos curvas se intersectan. Esta es una cosa buena cuando trabajamos en una vista ortogonal, pero a la hora de trabajar en una vista en perspectiva, por ejemplo, como esta, Apparent Intersection genera resultados que no siempre son controlados. Entonces, si yo, por ejemplo, intento cortar con Apparent Intersection, con un ajuste de Apparent Intersection así, intento recortar, por ejemplo, este trozo de curva de forma libre, lo puedo hacer en perspectiva porque las dos curvas aparentemente se intersectan, pero esto quiere decir que estoy recortando una parte de la curva de forma libre que no tiene ninguna relación real con la curva recta. Entonces, cuando se trabaja en una perspectiva o en una vista 3D en general, las operaciones de corte o split con Apparent Intersection en ajuste sí, pues son contraproducentes por la mayoría de las veces, a menos que no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. A la hora de trabajar con geometría 2D o tendencialmente 2D como las curvas, pues evidentemente estas son las consideraciones más importantes en términos de proyecciones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar con geometría 3D? Voy a hacer un caso, a presentar un caso que se presenta también en mi libro Simplified Complexity. ¿Qué es esto? Voy a tomar una esfera y la voy a diseñar en esta área.
Si yo intento cortar la esfera con una curva, como así, entonces voy a tomar el comando trim sin aparente intersection. Voy a recortar con esta curva esta parte de esfera. A la hora de cortar una superficie con una curva, no es necesario utilizar la opción aparente intersection, porque el comando es capaz de reconocer que la curva en proyección está recortando la superficie en dos trozos finitos. Esta condición es suficiente para poder recortar una superficie o un objeto 3D, aunque efectivamente, evidentemente, la intersección real entre una curva y la superficie, en este caso son solamente dos puntos, que teóricamente serían insuficientes para cortar la superficie. Aún así, como en perspectiva, vemos que la curva divide la esfera en dos partes finitas. Esto es suficiente para Arino para poder cortar una parte de la superficie. ¿Qué pasa a la hora de querer cortar esta esfera con una curva posicionada en este lugar? Se puede notar cómo la curva, de hecho, ahora se ha dibujado como una curva tridimensional, porque a la hora de picar en la vista superior, debido al hecho que tengo un Snap Near activado, la curva ha tomado un punto de control correspondiente con la arista negra en negrita que veo acá. Pero aún así, en proyección, yo puedo utilizar la curva para recortar esta parte, por ejemplo, de esfera. Ahora, se está recortando solamente una parte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cortando un trozo de superficie que se encuentra del lado opuesto respecto a este otro trozo. ¿Qué quiere decir esto? La topología de una esfera es una topología siempre rectangular, como todas las superficies de Arino, pero es una superficie completamente enrollada, ensimismada casi, ¿no? O sea, si yo voy a tomar esta superficie y voy a visualizar el rectángulo V, evidentemente puedo visualizar un rectángulo porque la topología de esa superficie sigue siendo una superficie rectangular. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo intento dibujar, por ejemplo, sobre esta esfera, intento dibujar una curva en esta área y una curva en esta otra área. Y ahora regreso a la vista wireframe. Voy a repetir el comando de creación de las curvas V de esta superficie, seleccionando también estas dos curvas y enter. Veo que a pesar del hecho que estas dos curvas se encuentran cerca en la superficie esférica, a la hora de utilizar el comando crea curvas V, las dos curvas se encuentran cerca de dos aristas completamente opuestas. Entonces, esto nos está diciendo que a la hora de recortar con esta curva esta parte de superficie, en realidad, si picamos en este punto, estamos picando cerca de uno de los dos lados verticales de este rectángulo. Y si picamos en este otro punto acá, estamos picando del lado opuesto. Entonces, en realidad, esta curva está determinando, está dividiendo la esfera no en dos partes finitas, sino más bien en tres. Una es la que se encuentra acá a la izquierda y dos son estas que están divididas por la arista, la única arista visible de una esfera. Entonces, a la hora de recortar una esfera, como es un objeto que tiene una simetría total, radial en 3D, pues es una muy mala decisión la de utilizar una geometría que pasa a través de la única arista visible, porque la esfera, como es simétrica, pues suficiente, por ejemplo, girar la esfera de una manera que la curva no esté intersectando la arista. De esta forma, la curva está determinando una región de la esfera que no se encuentra cerca de los bordes verticales de la superficie desarrollada, sino más bien se encuentra en la parte central. Entonces, a la hora de querer recortar con esta curva este pedazo de esfera, pues el corte es un corte único, porque justamente estamos operando adentro de la superficie. Si lo queremos visualizar esto, podemos crear las curvas V de esta superficie utilizando la arista generada ahora por el corte y vemos cómo esta arista se encuentra exactamente en el centro de la superficie rectangular desarrollada en el plano. Entonces, cuidado con los comandos de recortar y partir.
porque ambos funcionan de esta manera y el funcionamiento está conectado con la topología de los objetos que estamos recortando. Pues eso es todo para la píldora de hoy. Esperen por el próximo webinar, pronto lo voy a organizar y será acerca de la manipulación de datos en Grasshopper. Les recuerdo, mi libro Simplified Complexity está disponible en la página web cc.giacarodimarco.com.mx. Y eso es todo para hoy, muchas gracias y nos vemos con la próxima píldora de conocimiento. Hasta luego.